Hola, hola a todos, muy buenos días, espero que estén súper, súper bien. Bueno, aquí estoy con ustedes porque voy a grabarles algo importante. Vamos a esperar a que todos empiecen a conectar a este en vivo, porque sé que muchos están rumbo a su trabajo, algunos ya están trabajando, algunos van rumbo a llevar a los niños al colegio, entonces vamos a esperar a que todos se conecten porque quiero enseñarles esto que hago yo para que ustedes aprendan. Quiero que aprendan todos para que nos vaya muy bien. ¿Vieron el audio que lanzamos ayer tan importante para que ustedes programen su mente para recibir todas las bendiciones del cielo, para que el Señor los bendiga, para que ustedes acepten la prosperidad y las bendiciones del Señor? ¿Lo vieron? ¿Cómo les pareció? Quiero que me compartan. Y de eso es lo que vamos a hablar en este momento. Como yo estoy manejando, no voy a mirar mucho la cámara, pero voy a irles hablando porque quiero que esto que voy a hacer, que lo hago siempre, es lo que les quiero enseñar para que cuando ustedes vayan rumbo a sus trabajos, a los colegios de los niños, cuando estén en un tráfico, en un taco, como decimos en Colombia, aprovechen el tiempo para hacer cosas productivas y cosas que vayan a ser importantes para su vida, causar impacto positivo, ¿listo? Por ejemplo, como yo voy rumbo a mi casa, entonces esta mañana me levanté, hice el audio con mucha fe y siempre lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque necesito aumentar cada día más mi fe, programar mi mente y yo declarar, hacer declaraciones positivas. Entonces vamos a hacer el audio junto, lo vamos a poner y lo voy a hacer como yo lo hago siempre, como soy yo, auténtica, mejor dicho, metida en el cuento, porque si ustedes ponen el audio y no lo hacen con la fe, la fuerza, no van a tener el resultado que necesitamos. Entonces, lo que necesitamos es que se metan en la película y declaren con fuerza. Miren, cuando estén tristes, preocupados, pongan ese audio. Cuando estén perdiendo la fe, pongan ese audio. Cuando estén perdiendo la esperanza, cuando las cosas vayan mal, cuando todo se torne oscuro, pongan ese audio y oren y hagan el Santo Rosario. Van a ver que eso les da ideas, les fluye la energía. El Señor les manda lucecitas a la mente. Hagan esto, hagan lo otro, cuidado. Entonces vamos a ponerlo en este momento y yo lo voy a hacer como yo lo hago, ¿listo? Entonces aquí lo tengo al ladito, entonces vamos a preparar la mente para recibir las bendiciones de Dios. Prepárate y vas a poder recibir esas cosas maravillosas que el Señor quiere darte porque tú lo mereces, porque eres su hijo. Así que vas a comenzar a hablar con él. Lo primero es que vas a decirle al Señor lo que tú necesitas lograr, que es eso que tanto deseas en el corazón. Ahora comienza. Señor, yo necesito que el libro salga, que no haya ningún obstáculo. Señor, que la película que quiero grabar para el mundo salga, encontrar una productora que le muestre al mundo todo lo que yo vendí. Pídele al Señor qué cambios vas a hacer en tu vida de ahora en adelante para que Él te ayude a cumplir esos anhelos de tu corazón. Voy a hacer más que vas a usar las bendiciones en cosas que vayan acordes a su santa voluntad. Sí, Señor, voy a hacer las cosas bien correctas, que no estás dispuesto a cumplir. Voy a estar, recuerda que no le puedes haciendo tu voluntad, así. Señor, voy a hacer las cosas bien, voy a ser más disciplinada, voy a ser organizada, voy a hacer deporte, voy a comer saludable, voy a tener una agenda organizada todos los días, voy a cumplir siempre mi palabra, cuando haya obstáculos voy a quitarlos de mi vida. Ahora vas a decirle a quién o a quiénes vas a bendecir por eso tan maravilloso que Él te regalará a ti. Hazle promesas de corazón en este momento. Señor, recuerda que estamos para ayudarnos los unos a los otros. Sí, Señor. Señor, yo voy a ayudar a toda la comunidad Más Fe Internacional, a todas las familias que lo necesiten. Voy a ayudar a toda la gente de nuestro equipo, todas las personas que han estado con nosotros en las buenas y en las malas, toda la gente que nos ha apoyado, la comunidad que está cambiando, que está transformando su vida, hacer obras de caridad, ayudar el mundo. Todo lo que tú me digas, Señor, que hagas. Señor, estoy aquí frente a ti para estoy comprometerme a ti, un salto cuántico en mi vida, Señor. Lo voy a hacer, Señor. Estoy listo para dar todo
de mí diariamente hasta cumplir cada uno de mis sueños. Estoy aquí para prometerte que lucharé incansablemente día a día, Señor. Yo voy a hacer un testimonio en el nombre de Jesús. Todo es posible. Todo va a ser posible. Te prometo con todo mi corazón, Señor, que no dejaré que nada ni nadie me detenga. Nunca. Nadie me va a detener, Señor. No me voy a dejar. De malas palabras, de malos actos de seres humanos que quieran ser usados para entorpecer mi propósito en la vida. Nadie me va a detener, Señor. Tampoco permitiré que el enemigo cambie mi corazón y jamás, mis buenas intenciones. Jamás va a cambiar mi corazón. Mi vida solo te pertenece a ti. Solo te pertenece a ti, Señor. No te voy a fallar. Imparable. Soy imparable. De tu mano, Señor, soy invencible. Soy invencible, Señor. Intocable, Señor. E invisible para la maldad. Nadie me puede entorpecer mi éxito, Señor. Yo lo voy a lograr todo, Señor. Declaro felicidad. Declaro felicidad. Soy positiva, soy Señor. Soy comprensiva. Soy amorosa, y Señor. Mi energía siempre está arriba con toda, Señor. Más fe, Señor. Cada día tengo más fe, Señor. Solo me lleno de más fe. Más fe, Señor. Ayúdame, Padre, a ser imparable. Soy imparable e invisible, Señor, para la invisible para la gente mala. Soy tu hijo. Soy tu hijo, y puedo, Señor, gozar de todas las bendiciones del cielo. Amén. Solo llega paz a mi vida. Abundancia y prosperidad. Mi vida está, Señor, llena de muchas bendiciones diariamente. Nací para ayudar. Nací para ayudar, Nací para Señor. Bendecir. Nací para bendecir. Nací para ser un ejemplo, para el mundo. Mi vida está llena de sorpresas maravillosas diariamente. Maravillosa, cada día me das regalos sorprendentes. Señor, disfruto de buena salud, disfruto de una familia salud, hermosa, una familia maravillosa, hermosa, somos unidos, somos mis negocios cada día son más mis negocios son prósperos, Señor, y bendecidos por ti, Señor. A mi vida solo se acercan personas buenas para ayudar. Sí, Señor, la gente mala se va. Todos llegan a sumar, a traer bendiciones, Señor. Mi vida es hermosa, maravillosa. La gente mala se va de mi vida. Nadie me puede hacer daño, Señor. No se los permites. Soy un verdadero guerrero del cielo. Soy un verdadero guerrero del cielo. Nací para triunfar. Nací para ganar, Señor. Nací para sumar. Nací para bendecir. Nací para unirme al equipo del ejército terrenal de Dios. Soy una elegida de Dios. Voy a ayudar al mundo, Señor. Voy a salvar vidas yo también, Señor. El Señor me dará todas las bendiciones que merezco. Sí, Señor, me dará muchas bendiciones. Siempre estoy tranquila, confiada, en paz, Señor. Estoy llena de amor, Señor. Tú tienes el control. Trabajo duro diariamente. Y lo que no tiene solución, se lo dejo a Dios. Así es, Señor. Todo lo malo te lo dejo a ti. Tú vas a lograr todo por mí, Señor. Soy coherente. Soy caritativa, comprensiva, amable. Soy un verdadero. Soy una verdadera hija de Dios. Soy un verdadero hijo de Dios en el nombre de Jesús. De mi boca solo salen palabras de aliento para la humanidad. No me permito ser usado por el mal. Yo soy un instrumento de Dios. En mi vida no hay cabida sino para el amor y la comprensión, Señor. Estoy lista para recibir, Señor. Dame más fe, Señor. Dame más fe, Señor. Ayúdame. Dame más fe, Señor. Dame fuerza, Señor. Ayúdame a salir adelante, Señor. Ayúdame, Señor. Declaro sanidad. Soy muy feliz, Señor. Soy muy abundante, Señor. Yo soy próspera, Señor. Soy bendecida, Señor. Soy un ser gozo de muy imparable. Buena salud, soy imparable, soy Señor, invencible. Soy invencible, soy muy comprensiva, soy muy Señor, amoroso. Soy muy amorosa, soy Señor, soy una verdadera hija de Dios, soy Señor, soy una cielo. Guerrera del pertenezco cielo, Señor, pertenezco al ejército terrenal de Dios, Señor, cada día está llena de nuevas sorpresas, Señor, y todas provienen de ti, Señor, recibirlas. Estoy preparada, Señor. Estoy lista, estoy Señor, ya, estoy lista, no te voy a defraudar nunca, estoy Señor. Estoy lista. Soy una verdadera hija tuya, Señor. Ayúdame. Yo voy a hacer un testimonio de tu amor, Señor. Llena mi corazón de más fe, Señor. Dame más fe, Señor. Lléname de fe, Señor. Entra a mi vida, a mi cuerpo. Dame fortaleza. Estoy lista, Señor, para la guerra, la batalla. Confío en ti, Señor. Tú confía en mí, Señor. Yo confío en ti. Yo sé que estás a mi lado, Señor. Te recibo en mi vida, Señor. Voy a salir en victoria siempre, Señor. Confío en ti, Señor. Confía tú en mí, te lo pido, Señor. Confía en mí que no te voy a defraudar, Señor. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
Amén y amén. Señores, así tiene que ser, o sea, tienen que hacer las declaraciones con fuerza, duro, porque si ustedes se dedican a escuchar el audio y están con la energía bajita, no, miren, yo acabo de terminar el audio y me siento llena de fuerza, o sea, ya quiero ir a escribir más y hacer más cosas por el mundo, porque necesitamos recargarnos, un mundo que está lleno de tanta maldad, de tantas cosas negativas, de gente que nos quiere hundir, que nos quiere hacer daño. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llenarnos de energía, llenarnos de fuerza, llenarnos de fe, ante todo lo malo, cosas positivas, ante toda la gente quejándose, nosotros dándonos palabras de aliento. Miren, este audio nos va a servir a todos, a ustedes y a mí también. Yo todos los días lo voy a hacer varias veces al día, porque vamos a salir adelante juntos. El Señor nos necesita guerreando, luchando. Entre más situaciones difíciles hayan, hagan más el audio y oren más, hagan el Santo Rosario. Y yo sé que el Señor, miren, esas palabras se van quedando en su mente y así no lo estén escuchando, ya la van a ir repitiendo. Soy próspero, Señor, tengo fe, dame más fe, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerzas para luchar, lléname de fe, lléname de tu amor, Señor, dame prosperidad, dame mucha salud, dame fuerza, Señor. Y ustedes lo van a estar llamando y Él va a llegar, porque cuando nosotros lo llamamos, Él llega a salvarnos, y eso es lo que necesitamos. Señores, Dios es grande, hermoso y maravilloso. No le vamos a fallar, Él confía en nosotros. Hagan este audio así, métanse en el cuento con toda y van a ver grandes bendiciones en su vida. Un abracito, que mi Dios me los bendiga, y vamos a seguir grabando cosas maravillosas también para los niños. Chao, chao, que tengan un día maravilloso.